pumafiteros y pumafiteras, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión más de... de Pumafit. Que estábamos muy encima de todas y todos ustedes, muy felices de estar aquí en una transmisión más de Pumafit. De Pumafit. ¿Qué de Pumafit? Es que exacto, ya nos podemos ver aquí. Nos cortamos la cabeza. Sí, que nos estábamos cortando la cabeza. Que la Dirección General del Deporte Universitario ha preparado con mucho cariño para todas y todos ustedes. Gracias por estar, por vernos, por sintonizar la transmisión. Yo soy Angélica. Y yo soy Daniela. Y pues ya les dijimos muchas veces que nos da mucho gusto. Sí, nos da mucho gusto. También le da mucho gusto a Nepta. Hola. Y le da mucho más gusto a Ari. Hola. Ay, amigos, Dios mío. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? ¿Cómo va el cierre de año? Ay, ya, ¿cuántas, por favor. ¿A cuántas fiestas? Sí, soy yo de nuevo. Oigan, invítanos a posadas, pero chiquitas. De 10 personas máximo. De 10 personas máximo. Nosotros somos 2, 8 máximo. 8, ya. hola, Minchaca, hola, Dan. Hola, Ari Pines, alias Flaki Zamora. Digo, Flaki, ya te cambié el nombre, ¿verdad? Hola, Cintia. Manolo, esperamos que haya sido un gran cumpleaños, que hayas comido mucho pastel y te hayan traído muchos regalos y ya. ¿Qué les iba a decir? Pero Aisha, ¿puedes ponerle ahí que sí? Aisha, hola. ¿Qué les íbamos a decir? Oigan, acuérdense que hoy a la 1:00 p.m. tenemos clase presencial en Pumafit, aquí en el lobby de la alberca universitaria. Acuérdense, obligatorio traer su cubrebocas y vamos a estar muy felices de verles aquí a todos los pumafiteros que estén por aquí, pumafiteras que estén cerca, que puedan darse una escapada, que estén aquí en CU todavía estudiando, trabajando, investigando o haciendo lo que sea, entregando tareas. Estamos aquí en el con esos tenis que se ven muy deportivos. Sí. Hola, Aisha, ¿cómo estás? Maribel Franco, buenos días, ¿cómo te va? Hoy es la fiesta de mamá Minchaca, ¿qué significa eso? ¿Que nos está invitando? Ajá. Sí, sí, son 8. Que es de cumpleaños, que es de posada, que vayamos, que... ¿qué? Que nos van a guardar pastel. Que sean claros. Exacto. Que tenemos que llevar las velitas o las bengalas. ¿O qué? Ya estoy donando. En el nombre del cielo, pido posada. Miren, si les convenimos, ¿eh? Así, señora, deme ponchillos y cantillos. Pues no puede andar mi esposa amada. Ahora sí, eras más. Aquí no es meso. Hola, Bere, Ángeles y Cala, besos. Hola, Javi. Hola, Dani. Carolina, Juanito Guzmán, ¿cómo estás? Ceci, hola. Ya estás. Perfecto, Ari. Que les toca la piñata de cumpleaños y las mañanitas. Ah, o sea, ¿es su cumpleaños? ¿Es lo que me estás queriendo decir? Es que si no eres clara, yo no sé. Es su cumpleaños, va a ser posada, nos está invitando, va a haber pastel, ¿qué o todas cosa? Las anteriores. Hasta que no me pongas que es su cumpleaños, le cantamos las mañanitas. Bueno, entonces, ya saben, hoy a la 1:00 p.m, ¿cierto? Vamos a estar aquí en el lobby de la alberca olímpica universitaria esperándolas y esperándolos con mucho gusto para que podamos compartir una clase presencial de Pumafit. Traigan obligatorio su cubrebocas, su toallita, su agua y bueno, no se preocupen, tenemos las medidas sanitarias de seguridad. Se les toma la temperatura cuando entran a la alberca, se les pone gelecito, el equipo está desinfectado y se desinfecta una vez que terminamos de usarlo. Hola, Marco. Ale Minchaca, es su cumpleaños y hay pastel. Ah, ok, entonces, mañanitas para Montserrat. ¿Listos? ¿Listas? Uno, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas. Se las cantábamos así. Despierta, se despierta, mira que ya amaneció. Y a los pájaros, canta la luna, ya se metió. Bravo. Feliz cumpleaños, Montserrat, que pases un gran día. Disfrútalo mucho. Así es, por dos. Entonces, para la rutina del día de hoy, solo van a necesitar su actitud de miércoles de diciembre. Y es quincena, ¿no? También. Así. Estamos a un día de que empiecen las posadas. Si van a asistir, si van a organizar, pues que no sea una aglomeración así. Sí. O dos. No, empiezan el 16, o sea, mañana. Ah. O sea, tomorrow.
No necesitan más nada que la actitud y su cuerpo escultural y su agua y su toalla, si tenganla a la mano. Vamos a estar trabajando, como ya se los dijimos el lunes, una rutina de adición. Esta es una rutina que nos gusta mucho, pero que también odiamos. O sea, es una relación de amor-odio con esta rutina en particular. Hola Alex, ¿cómo estás? Ya. Pues eso, ya les dije a la Miss, vamos a ir adicionando ejercicios. Es una rutina que trabaja mucho la parte aeróbica y ya, la odiamos y la amamos porque es una rutina que te mantiene todo el tiempo en movimiento, que te mantiene todo el tiempo ocupada, ocupado, todo el tiempo en movimiento, ¿ya lo dije? Ya. Ah, pero deja mi pelo de crusty, pero pues así, bien bonita, bien preciosa. Y ya, vamos a calentar. Hola Yadis, ¿cómo estás? Es una rutina tóxica, pero lo demás no puedo bien. Pues, no sé. Pero, no sé si definirla de esa manera, pero sí, es linda, pero no. Es linda, pero cansada, pero vas a la mitad y ya quieres parar, pero quieres seguir. Guillermo, hola, hasta Santa Clarita, California, ¿cómo estás? Y ya, pues vamos a calentar, ¿sabes? Empezamos... Solo vamos a hacer una lubricación articular porque, como ya se los dijo bien Dani, la rutina del día de hoy exige mucho. Entonces, si nos quemamos desde ya, luego va a ser complicado. Así que vamos a empezar suavecito. Vamos a llevar nuestra cabeza hacia atrás con cuidado y nuestra barbilla al pecho. Con mucho cuidado, al frente, atrás. Pensé que se estaba cortando la música y no, así es. Ahora, hacia un lado, llevamos la barbilla hacia un hombro y luego hacia el otro. Con cuidado, con calma. Relaja. Relajen ahorita que pueden. Ahora, intenta llevar la oreja al hombro. Vamos a subir los hombros lo más cerca de las orejas y regreso. Subo, 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 regreso. Acuérdense que ya desde ahorita tengo mi abdomen adentro. Intento llevar mi ombligo lo más cerca de mi columna, como si quisiera, como si fuera un chuponcito y quisiera pegarlo a mi columna. Y ahí se queda todo el tiempo. Pero eso no quiere decir que dejen de respirar. Ahora, circulitos chiquitos al frente. Cecilia Antares, ¿cuándo te vas a dejar ver? Uno, dos, ¿vas a estar en la pastorela? Ok. Acuérdense que mañana, jueves, mañana 16 de diciembre, es nuestra pastorela Pumafit por segundo año consecutivo, ya tradicional pastorela Pumafit. No se la pierdan todas y todos los que quieran participar como espectadores, como público, para que aplaudan muy fuerte al final a todos nuestros actores y actrices pumafiteras. Estará el link hacia atrás, los circulitos, pegado ahí en nuestra página de Facebook para que puedan ingresar libremente y nos saluden y vean la pastorela y se diviertan un ratito con nosotras. Va a estar bien divertida, la verdad. Aquí la misa, así como la ven, la escribió todita, todita. Bueno, pero está bien divertida. Imagínense si aquí se echa su stand-up, ahora imagínense escribiendo cómo está la pastorela. Entonces, no se la pierdan, véanla, métanse al Zoom. Y véanla, va a estar divertida. Vamos a pasar un rato padre. Y nos despedimos de este año. ¿Qué año es? 21. Ah, 21. 20, Circe, ¿qué te jamaste? ¿Qué te desayunaste? Dependerá de eso si puedes hacer esta rutina en particular. Porque si te echaste unos chilaquiles con arrachera, un pozole, un guarache, con bistec y una tostada, te sugiero que pasen un par de horas en lo que haces la digestión y después ya puedas integrarte a la rutina. Si solo te comiste una manzanita, un plato de papaya, un juguito verde, un tostado, una avena, puedes hacerlo. 9, 10, cambio, piernas, pateo chiquito al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Muchas gracias, Mela, por pateo como de ladito, por, giro. Por la felicitación. Estamos muy contentas y como lo hemos reiterado en varias ocasiones, este reconocimiento que la institución y que la Comisión Nacional del Deporte hace de nuestro trabajo es claro que un aliciente para seguir dando lo mejor de nosotras, pero nuestro mayor reconocimiento y nuestra mayor satisfacción siempre es poder saludarles, poder ver que mejoran y saber que incidimos, ponemos un poquito en su bienestar. Pero muchas gracias por tus felicitaciones. ¿Quién? Guillermo Garrido de San Se llama Edad, y se escribe, ya va a ser mi cumpleaños. Ya, ahora sí. Ahora sí, hacia atrás. Como dice Minchaca, desde el 3 de febrero es mi cumpleaños. O sea, ya va a ser mi cumpleaños. ¿De febrero? Ajá. O sea, el 2 es mi cumpleaños y desde el 3 empiezo a decir, ya va a ser mi cumpleaños. Sí, exacto. Dale. Bajo a tocar el piso. Jorge Paulín, subo a mis rodillas. Toco el piso, subo a mis rodillas. Jorge, besos. Ahora, y recuerden también que ya empezó la campaña de vacunación de refuerzo. Entonces, si tienes más de 60 años, pues ahora se toca el viernes. Ahora es cuando aprovechen. Y recuerden que para evitar, están diciendo que hay un poco de desorganización en esta ocasión. Entonces, para evitar esas filas, esas cosas, si es posible que se registren. Ahora sí me llevo un poquito. Pero aunque estoy muelleando, mi espalda no se hace curva, no estoy cargando con la espalda. Todo mi esfuerzo está en mis glúteos y en la parte posterior de mis piernas. Cambio. Cambio, le subo, lo último que sube es mi cabeza. Cierro un poquito el compás, voy a hacer circulitos chiquitos. Sexys. Y recuerden que el viernes será nuestra última rutina presencial de este año. En video estaremos aquí con gimnasia estática y todavía les acompañaremos en dos ocasiones en las vacaciones de diciembre. Pero bueno, si quieren y pueden, como ya les dijo Dani, el viernes a las... Sí. El viernes a las 11 de la mañana será la rutina presencial aquí en la Alberca Olímpica Universitaria. Ya estaba ya acabando. Ah, bueno, sí, todo. Elevamos talones. Exacto. Y bajamos, elevamos talones, nos quedamos en las puntas, elevamos, intenta tocar el techo, regresas. Y bueno, hoy si pueden, 13 horas aquí nos vemos. A las 13 horas acá. Y mañana 5 de la tarde, Pastorela Pumafit por Zoom. Vamos a poner al ratito, después de mediodía, vamos a poner el ID para que puedan acompañarnos y puedan ahí divertirse un rato con nosotros. Tiempo, tomen agua. Sí. Ahorita leo, espérense. No tomen tanta agua, den un traguito nada más. Ya vieron que el calentamiento en realidad solamente estiramos, lubricamos articulaciones, empezamos a decirle al cuerpo que vamos a tener una actividad, pero es una rutina demandante, entonces si calentamos muy estrepitosamente ya nos vamos a morir. Entonces, con calma. Ya dice que se jambó un sope, ¿solo así, sencillo o con pollo? Uno, sencillo, chiquito, sí la puedes hacer. Sí, si fue una docena de sopes sencillos, una orden, ya pues también. Queremos con costilla, pues ya también hay que pensar. Todos queremos pasteles y todas, Ari, tienes toda la razón. Minchaca, Montserrat, Minchaca, esperamos nuestro pastel. Hola, Pablito, Lore, Diana, Tiago, besos. Ceci, uno, me pone de más. Uno, el viernes iré a ejercitarme con ustedes. ¿Eso significa que va a haber más consignas que nos enteraremos? ¿Qué estás numerando? ¡Sas! Muy bien, entonces vamos a tener como base un ejercicio. ¿Qué es la metralleta? Ay, es que
Digo, ¿qué es skipping? Bueno, me traigo. No, skipping, ya skipping. Entonces, skipping, como si estuvieras saltando en tu lugar. Mira, qué frescura. El parque, de ahí, parque hundido, de viveros, de donde acostumbran trotar. Y muevan sus brazos, estoy braceando y ya. Ese es nuestro ejercicio. Base, todo el tiempo. Cuando nosotros demos la indicación, digamos un número del 1 al 10, en orden progresivo, tienen que bajar a tocar con una mano y luego con la otra y ya. ¿Ya se acordaron de cuál es? Bueno. Sí, sonríe. Bueno. Y sí. Ya, ese es el primer ejercicio, iremos sumando ejercicios y pues ya, quien no la haya visto nunca, quien no la haya hecho antes con nosotras, no se angustien. No se angustien, está bastante sencillo de seguir y ya. Síganos. Dos, sí las veré en la pastorela, soy público para echar bolas. Muy bien. Sencillo y no tan chiquito. Ay, Yadis. Bueno, pues ahí vayan evaluando. Si ya sienten que el sope vuelve a salir, pues mejor. Acuérdense además, justo que escuchen a su cuerpo, ya se los hemos dicho muchas veces. Justo, ustedes tienen que ir midiendo. Si ya siento así que ya estoy viendo a La luz, no vayan, no la sigan, acuérdense, siéntense tantito, respiren, inhalen, exhalen, acuéstense, ¿sale? No insistan, porque si no, luego ahí vomitamos o nos podemos caer, nos pueden lastimar, se pueden desvanecer, entonces, relajen otra vez, respiren, recupérense, y ustedes deciden, y cuando sientan que su cuerpo se los dice, se los permite volver, ¿sabes? Porque si no, luego ahí queremos ser tan valientes que nos morimos. Nos del valiente. Exacto, nos del valiente. Ok, entonces empezamos a trotar en nuestro lugar, suavecito. Y entonces, bueno, tocamos con una, con otra y arriba. Y seguimos trotando. ¡Ah, qué fácil! ¡Dos! Ahora, cuando bajo, no le hago así, y descanso, y regreso, rápido, lo más rápido que puedes. ¡Tres! Y te lo das. Vale. ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Uno más! ¡Diez! Descanso. ¿Cómo van? Bien. Está fácil, ¿no? Sí. Sas. Siguiente ejercicio. El primero fue toco con una mano, toco con la otra y después sentadilla. No, desplante para atrás. Desplante con una, desplante con la otra, chiquitos. ¿Ok? Sí. Acuérdate cómo se hace el desplante. La rodilla no debe de rebasar la punta del pie. La que baja es la pierna de atrás, lo más que puedas al piso. Tu peso está distribuido en ambas piernas. Tu pecho está afuera, tu espalda derecha, tu rodilla no se mete. Sonrío porque mañana es la pastorela como a mí. Muy bien. Y ya. Entonces, cuando decimos un número, están tratando, decimos un número, bajo, toco, toco, hago desplante, desplante y vuelvo arriba a trotar. Sí, en eso. Va. ¿Listos? ¿Listos? ¡Sale! ¡Ay! ¿No era uno? ¡Sale! Ay. ¡Uno! ¡Toco! ¡Toco! ¡Desplante! ¡Desplante! ¡Arriba! Ari, ¿no nos quieres contar? Del 1 al 10. Bueno, ya empieza en el 2. ¡No! ¡Pero eso es eso! ¡No! Ese fue el 3. Vamos por el 4. ¡Toco! ¡Toco! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Arriba! ¿Sí? ¡Cinco! ¡Nueve! O sea, no es examen, Ari. ¿Sí? ¡Ocho! ¡Toca! ¡Toca! ¡Desplante! ¡Desplante! ¡Arriba! ¡Nueve! ¡Uno más! ¡Y diez! ¡Toca! ¡Toca!
espérate. Ahorita estas últimas dos ya las hice yo sin hacer saltos. Si no puedo hacer los cambios con salto, y ya, no pasa nada, ¿ok? ¡Sí! Ay, descanso. Hola, Miss Juanita, hola, Mar, hola, Pablito. Siguiente ejercicio. Tocamos, tocamos. Desplante, desplante, sentadilla. Y ya, sentadilla. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Cómo es la sentadilla, Miss? A ver, Ari, ¿cómo es la sentadilla? Ahora sí, este es examen. Pues así, así. Aprobada. Así me aprobada. Sas. Sale, ¿listas? ¿Listos? También puedes hacerle así uno y ya después. ¡Sale! Tres, cuatro y cinco, pues sumas. O sea, tú ahí como tú quieres. Puedes jugar los dos si quieres. Pues, los dos pueden jugar, Nefta también. Nefta te toca. Se olvidaron de nosotros. No, 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 eran como piteras y como piteros. Estaban ya jugando juntas y ya. Toca, toca, desplante, desplante, sentadilla, arriba. Tres. Toca, toca, desplante, desplante, sentadilla, arriba. Cuatro. Dale, dale, dale. Ay, ay, muy bien. Dale, métele ritmo. Y rápido, amigo. Vuelves a trotar. Dale, 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 dale. ¡Ocho! Desplante, desplante, sentadilla. Dale, dale. ¡Nueve! ¡Toco! Toco, desplante, desplante, sentadilla. ¡Ah! No lo decimos. ¡Dale, muy rápido! ¡Diez! Toco, toco, desplante, desplante, sentadilla. ¡Dios mío, santo redentor! Ejercicio número dos. ¡Sas! ¿Cómo van? ¿Bien? Sí, vamos agua. Ahora, ya terminé sentadilla. Ya no me levanto. Ahora me voy a levantar con un saltito, que es el ejercicio que sigue. Entonces toco, toco, dale, desplante, sentadilla, salto. No puedo saltar, sentadilla, elevo en puntas y vuelvo a seguir trotando en mi lugar, ¿sí? Cuando sí. Regreses del salto, saltas y no caes todo tieso, todo tieso. Amortiguas, flexiona tantito tus rodillas y eso ayudará a no estresar articulaciones de tobillo, de rodilla y de cadera incluso. ¿Listos? ¿Listas? Pues no. Ahora, ya vieron de qué va. Como ya le vamos a sumar más ejercicios, solo van a ser 5 números, ¿ok? Sí. ¿Ok? Amigos contadores, amiga contadora. Vamos a tomar otra reunión. ¿Listos? ¿Listos? ¿Listas? Es que, ¿a poco no está súper seco el ambiente? ¿Solo soy yo? Hace frío, pero seco y... ¡Sas! Y uno sin ponche. ¡Sas! ¡Pero no hay ponche! ¡Ay, sí! Ahí tenemos un ponche para los amigos y las amigas de aquí del staff y a nosotros, obvio. Porque están todo el día aquí muriéndose de frío y así, pobrecitos. ¡Listos! ¡Listas! ¿Sí lo ven? Sientes energía, no tienen energía en los corrientes. ¡Ah, eso! ¡Ay, cuando quieran! ¡Vamos, bueno! ¡Toca, toca! ¡Desplante, desplante! ¡Sentadilla! ¡Salta! ¡Ay, regresa! Yo lo estoy haciendo sin saltos,
La Miss Consuelo. Oh. ¿Qué? Y sigue. ¡Tres! ¡Toca! ¡Toca! ¡Desplante! ¡Desplante! ¡Sentadilla! ¡Salta! ¡Cuatro! ¡Dale! ¡Sentadilla! ¡Levo! ¡Cinco! ¡Dale! ¡Ese es el último! ¡Dale! Termina, termina. Acuérdate que si vamos muy rápido, pues ustedes lo hacen más lento. Si vamos muy lentos, pues ustedes lo hacen más rápido, ¿eh? Sí. Yadis dice que padrísimos tus tenis. Gracias. Ceci dice que no sabes hacer ejercicio o reír. Las dos se pueden ver menos aquí nosotras. Además estás haciendo abdomen cuando ríes. Vamos. Entonces, elevo. Patada. Vamos. Patada. Entonces, vamos a hacer la suma completa. Tocas, tocas, desplante, desplante. Sentadilla, salto. Si no puedo saltar, elevo solo los talones. Y doy patada al frente. Patada al frente, pero otra. Que no es lo mismo que aquí. No te estás sacudiendo el polvo de los Mira, 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 ahorita está oscura. Ah, sí, sí, es cierto. Es que no tienes energía, ya dijo. Y ahí ya se iluminó. Con tu dedito mágico. Y ahí se oscureció. ¿Lo viste? Sí, nunca se había visto así. Pero ¿no? ¿Nada más lo vemos nosotros? Así es que será la falta de oxígeno. Exacto, a lo mejor la falta de aire. ¿Por qué se ven borrosos todos? Exacto. ¿Listas? Va, entonces. ¿Listas? Sí, 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 sí. Ok, entonces. Cinco numeritos, ya se la saben. Empecemos. Tres. Dos, uno, dos, dale. Brasea, dale. Tú puedes. Uno. Toca, toca. Desplante, desplante. Sentadilla. Salto, patada. Patada. Trota. Y dos. Toca, toca. Desplante, desplante. Sentadilla. Salto, patada. La otra. Trota. Bien. Dale. Más rápido. Tú puedes. Ay, Dios mío. Patada, patada. Cuatro. Toco, toco, desplante, desplante, sentadilla, salto, patada, patada. Cinco. Último. Desplante, desplante, sentadilla, salto. Ay, 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 casi. Por no, ya no se puede saltar o no saltar y qué. ¿Cómo van? Bien. Sí, 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 se aclara y se oscurece. Patada. Patada. No me acuerdo. Espera, déjame ver qué hora es. Para ver qué sigue. Entonces, patada. Patada. Ya me acordé. Vamos, pones tus manitas en el piso. Vas a plancha. Regreses. Ya no puedo saltar. Por paso. Y regreso. Entonces, vamos a hacer toque de mano, toque de mano. Desplante con una, desplante con la otra. Sentadilla. Salto. Regreso. Patada. Patada. Plancha. Y ya. ¿Sí o Nelson? Sí. Va. ¿Listas? ¿Listas? Bere dice que ya está muriendo. ¿Que ya está muriendo o que ya estás muy bien? No entendí qué fue. Pues dices que no se puso una cara, como sufriendo esas que es azul la mitad, con una gotita. Ah, está muy bien, yo creo, ¿no? Ah. ¿Listos? ¿Listas? En tres. Ah. En dos. En uno. ¡Sale! ¡Uno! ¡Toca! ¡Toca! ¡Desplante! ¡Desplante! ¡Sentadilla! ¡Salto! ¡Patada! Patada, plancha, y regreso. Y trota. Dos. Toca, la otra, la pata, digo, el desplante. Sentadilla, sí. Salto, patada, patada, plancha. Tres.
fuerte, sentadilla, salto, patadas, patadas, plancha. Última, toco, desplante, desplante, sentadilla, salto, patada, patada, plancha. Descansa. Y ya. Descansa para siempre. Sí. Descansa de aquí al próximo año. Muy bien dicho. No, todavía no. Al viernes todavía nos ven aquí a las 9 por deporte en el gimnasio. Está aquí. Ya después. ¿Estás de acuerdo, Ari? Sí. Anda. No hay clases programadas. Además, sí. Nos van a ver. Por favor, mis acércate. Nos van a ver en las vacaciones en vivo. Guiño, guiño. Aquí, no se las pierdan. A nosotros y a todos. Todas y todos los profesores de Deporte Unam. Ja, 2 meses todavía nos van a ver a nosotras en estas vacaciones administrativas. Y va a haber. Van a seguir subiendo cápsulas, ejercicios, TikToks. No sé si va a haber otro podcast. Yo ya aquí embarcando a Nefta. Podcast, ¿cuál es? Sale. Y recuerden que todo está en la plataforma de descarga de Deporte UNAM. Todo el deporte universitario a un clic de distancia. Entonces, estoy en plancha. Ese fue mi último ejercicio. Y de ahí voy a hacer. ¡No! Ah, no, ¿verdad? ¿Verdad? Cálmate. Si quieres. ¿Si quieres? Como tú quieras. No, lo que tú quieras. No, por favor, Y entonces voy a llevar mis piernitas como si fuera elefante, sin flexionar las rodillas, echando la cadera hacia el techo, acercando los pies lo más que pueda a mis manos. Y ahí ya me incorporo. Así de ágil. Así. Recuerden fajarse sus carnes porque luego a uno le salen fancies. ¿Listos? ¿Listos? Dice, con todo respeto, no están haciendo bien los ejercicios. Alfonso, gracias por tu comentario. Dinos cómo los podemos mejorar. Ya, mis piernitas tiemblan, pero seguimos. El sope sigue en su lugar. Alice Mendoza, gracias. Va. Entonces, empezamos en 3. En 2, en 1, ¡sale! Dale, dale. Toca, toca, desplante, desplante, sentadilla, salto, patada, patada, plancha, araña, arriba. Ya me iba a comer. ¡No! Toca, toca, desplante, desplante, sentadilla, salto, patada, patada, plancha, regresa. Araña, arriba. Toca una mano, la otra, el desplante, la sentadilla, con salto, patada, la otra, a plancha, regresa araña, arriba. Dale, dale, lo más como quieras. Este es el 4, tú puedes. A plancha, araña. Y regresa. Vamos por una más. Dale. ¡Cinco! Toca, toca. Desplante, desplante. Sentadilla. Salto, patada, patada. Atrás. Araña. Arriba. Sas. ¿Cómo van? Bien. Sas. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Acabamos en arañas, ¿no? Entonces, vamos sumando. Ya se lo saben. Mano, la otra. Desplante, desplante. Sentadilla. Salto. Patada. La otra. Manos abajo. A plancha. Ahora, acuérdate aquí, como estás echando los pies hacia atrás, cuando los eches, que no se te caiga la cadera. No le des arrimón al piso. Mantén. De ahí, llevas los pies cerca de las manos a araña. Y ahí ahora sí, haces una flexión de tus codos, llevando tu frente hacia el frente y hacia abajo. No la meto como avestruz. Si está muy fácil,
Para ti, cierra los codos y entonces tu esfuerzo estará más focalizado en los tríceps. Si eso todavía está complicado, ábrelos, pero siempre llevando tu frente al frente. ¿Ok? Sí. Sí. ¿Estás? ¿Listos? ¿Listos? Berenice huyendo, dice. Si sudas un montón, sécate el sudor para evitar que caiga en el piso y luego puedas resbalar. ¿Listos? ¿Listos? ¡Sale! Tratamos. ¡Bueno! Ahí va, toca otro. Desplante, desplante, sentadilla. Salto, patada, patada. Voy a plancha, araña, presión. Y regreso. Top, top. Desplante, desplante, sentadilla. Salto, patada. Plancha, araña, flexión. Tres. Toco, toco, desplante, desplante, sentadilla. Salto, patada, patada. Plancha, araña, flexión. Dale, dos más, dale, tú puedes. ¿Cuál va? Cuatro. ¿Cuál va? Uno. Un número de esos. Sentadilla, salto, patada, patada, voy a plancha, voy a araña, flexión. Dale, dale, último. Cinco. Top, top, desplante, desplante, sentadilla, salto, patada, patada, plancha, araña, flexión. Descanso. ¿Cómo va? Bien. Traguito de agua. Sécate el sudor. ¿Qué dice ahí? Que muriendo lento. Muy bien. ¡Sas! Entonces, vamos a agregar el siguiente ejercicio. Acabamos en araña. Entonces, estamos aquí. Toco, toco. Desplante, desplante, sentadilla, salto, patada, patada, voy a plancha, voy a araña, flexión de brazos, arriba, jumping jack, y listo. ¿Sabes? Jumping. Acuérdate, las rodillas no se meten, no lo puedo saltar, entonces hago primero una pierna, luego la otra, y listo. ¿Sí? Sí, sí. Es el último bloque. Todos podemos, todas podemos. No te pares, ya llegaste hasta acá. ¿Listas? Muriendo por dos. ¿Listos? Vamos bien. Super, Yadis. Tres. Dos. Uno. Uno, dos, tres. Y luego tres, dos, uno. ¿Eh? ¿No? ¿No? Ah. Tres, dos, uno. ¡Sale! Trota, es la última. Métele con ganas, pumas, tú puedes. Toca, toca. Desplante. Atrás. Sentadilla. Salto. Patada. Patada. Plancha, araña, aquí, jumping, y regresa. Toca, toca, sentadilla, ¡ah! Salto, patada, patada, plancha, araña, flexión, arriba, jumping. Termina, termina, no importa que no vayas a nuestro ritmo, más rápido, más lento, termina. Top, top, desplante, desplante, sentadilla, salto, patada, patada, plancha, araña, flexión, arriba, jumping jack. ¡Cuatro! ¡Dale, ya casi! Desplante, desplante, sentadilla, salto, patada, patada, plancha, araña, flexión, jumping jack. Dale, trótale, juntitas y juntitos. Todos podemos, dale. Toc, toc, desplante, desplante, sentadilla, salto, patada, patada, plancha, araña, flexión, arriba. ¿Qué son? Toma agua. Sácate el sudor. ¿Tú casi tienes tu toalla?
que no se te olvidó. Sécate el sudor. Vamos bien, muy bien. Ya dices que bueno, que sí, que te está gustando. Que el sope siga en su lugar. Perfecto. Eso es lo primordial. ¡Sas! Aisha, amo esta rutina. Francisco, excelente, sí. Es una muy bonita, pero... ya les dijimos que la amamos, pero la odiamos. ¿Francisco de Jitepec? Sí, Sánchez. ¡Sas! Entonces... vamos a jugar, ¿no? No, no, ¿qué vamos a hacer? Son 41, Luis. Ah, sí, que es tirar. Se me olvida. Adecuadamente. Porque esta rutina nos ha exigido mucho trabajo de piernas y necesitamos hacer una correcta regreso a la calma, una correcta flexoelasticidad para promover la recuperación de los músculos, ayudar a que se libere el ácido láctico, que en realidad se libera rápido, pero bueno, para promover eso y la regeneración de las fibras musculares que se hayan roto debido al esfuerzo. Sí. Entonces, junta tus piernas, vamos a tocar arriba, vamos a estirar. Primero, que se no me da el válido, disculpen ustedes. Lleva tu cuello hacia un lado, la oreja, lo más cerca de tu hombro, estira, permite que el otro hombro baje libremente. Cambio de lado. Barbilla al pecho, suavecito, con calma. Esto no es lo mismo que hacer esto. Inhala. Derechitas. Exhala. Derechitas. Regresa, brazo frente al pecho. Acuérdense que nos vemos al rato a la 1 de la tarde aquí en el lobby de la alberca. Detrás de la cabeza. En clase presencial, últimas dos clases de este año. Obligatorio su cubrebocas, acuérdense, su toalla, su barba. Y nos va a dar mucho gusto verles. Y si no pueden venir porque están lejos, porque no pueden salir del trabajo, porque no se preocupen, tras de la cabeza. Ya habrá oportunidad de vernos y bueno, vamos a estar aquí. Ya les dijimos que hay dos rutinas más guardadas. Entre las manos, toque el techo en vivo. Regresa, flexiona rodillas, atrás, estira abdomen. Regresa con cuidado, echa cadera atrás, mete la cabeza, espalda derecha. Ahí, en esa posición, baja a tocar con cada mano su pie correspondiente. Espalda derecha, no te enconches. Las dos manos a la pierna derecha. Gira un poquito la cadera, intenta llevar tu frente a la rodilla, haz más profundo ese estiramiento. Cambio de pierna. Toca en el centro, pon tus manos en el centro y camina con ellas hacia atrás, lo más atrás que puedas. Con cuidado, espalda en curva, al final tu cabeza, vamos arriba. Talón a la combi. Que no se abra, pero ahorita se abrió porque iba a caer, pero que no se... Inclínate ligeramente hacia el frente, hacemos más profundo el estiramiento para el cuádriceps. Regreso con cuidado, cambio de pierna, talón a la pompi. Inclínate hacia el frente, un poquito más profundo ese estiramiento, evita separar el talón de la pompi. Regreso. Ah, no, rodilla al pecho ahora, abrázala. Llévala lo más cerca que puedas al pecho.
Maestra, tú. Yo saqué mi lengua y yo no me caí. Cambio de lado, rodilla al pecho. Regresa. Inhala profundo. Ya es. Que se va por otros dos ópices. Yeah. Exhala para recuperar lo perdido. Inhala. Exhala. Una más. Súper profundo. Inhala. Llénate de amor, de cosas bonitas y de paz para este 15 de diciembre de 2021. Última clase de Pumafit en vivo por Deporte UNAM del 2021. Lento, 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 lento. Exhala. Dense un aplauso a Pumafiteras y Pumafiteros. Un aplauso también, nuestras felicitaciones a nuestro maravilloso staff, que siempre es el mejor equipo detrás de cámaras. ¡Bravo a todas y todos ellos! Que gracias a ellos y a ellas estamos ahí en sus pantallas. Y ahora que nos contaron muy bien, oye, muy bien de entrenadores. Muy bien, muy buen examen, final, 10. Gracias a todas y todos ustedes que vieron la transmisión, que nos dejaron sus comentarios, que hicieron la rutina o que piensan hacerla después. Gracias por todo este año que estuvieron con nosotros, no solo en esta rutina, sino en todas las de todo el año. Acuérdense que nosotros todavía nos ven aquí el viernes por Gimnasia Estática. Va a estar bien padre la rutina, no se la pierdan. Y nos vemos al ratito, 1:00 p.m. aquí en la Alberca Olímpica Universitaria, en el lobby, ahí está Pumafit. Mañana jueves 16, 5:00 p.m. por la página de Pumafit. Así vamos a poner el ID del Zoom para que vean la pastorela y nos acompañen. Y el viernes, como ya bien dijo Daniela, 9:00 a.m. y 11:00 a.m. Dani. 9:00 a.m. en Gimnasia Estática por Facebook de Deporte UNAM y a las 11 presencial también aquí en el lobby de la Alberca Universitaria. Circe, qué bueno que sigue en su lugar esos ricos desayunos a todas y todos. Bere, gracias. Francisco, gracias. Diana. Gracias. No había saludado a Diana. Dianita, ¿no? Sí, Dianita. Maribel, gracias. Gracias a todas y todos las que participaron en el chat. Yo soy Daniela. Yo soy Angélica. Ella es Ari. Él es Nepta. Adiós. Nos vemos. Sean buenas personas. Vacúnense. Usen cubrebocas. Bye.